ventaja de los medios impresos es que son duraderos. Claro, una cinta también es duradera, pero lo distinto es la accesibilidad. O sea que en teoría cualquiera puede comprar el periódico y guardarlo y tenerlo como archivo. En cambio, no cualquiera, o bueno, si estamos hablando de un medio comunitario, sí puedes acercarte al medio y pedir la cinta, pero ya para, por ejemplo, acceder a lo de un medio privado, sí tienes que hacer unos memos y unas cosas y pedir unos permisos. O sea, no es lo mismo. Puede albergar muchos contenidos y tú lo tienes en un solo ejemplar. En cambio, en un solo ejemplar y periodicidad. Sale todos los días, sale cada 2 días, sale 3 días, es una periodicidad, el mismo nombre lo dice, periódico. La finalidad del contenido, la información, la documentación, la publicidad y el entretenimiento es de carácter público, todo el mundo podría poder comprarlo. Y bueno, se vende, se funciona a través de las ventas. El periódico, como ya lo habíamos dicho, está constituido por dos partes, por dos elementos. Ya vimos el gráfico, ahí medio lo mateamos, y el contenido. Que además de esto están los otros tratamientos. Ella pudo haberlo, lo pudo haber dividido, ¿no? Tratamiento informativo, noticia, reseña, reportaje. Tratamiento quinto día, ¿no? Es un semanario porque sale una vez a la semana. Hay anuarios. Y cuando el tiempo es trimestral, bimestral, eso genera, incluso mensual, por lo general a eso se le llama revista. Es cuestión de uso, ¿no? Es cuestión de uso. Pero ciertamente cuando se habla de periódico, se está hablando de lo que tú dijiste, que también se le dice diario. Es muy distinto la palabra periódico a la palabra periodicidad, porque la periodicidad sí tiene que ver con el tiempo o marco de tiempo, lapso de tiempo en el que sale una opción, un ejemplar y otro. Entonces, la periodicidad puede ser bimestral, mensual, anual y todo depende. Por ejemplo, el anuario del ININCO. Precisamente porque los editores de esta revista se dieron cuenta que ¿para qué crear otro diario? Porque es que hay tantos que ya ¿para qué? Entonces, ¿cuál fue la idea de ellos? Bueno, vamos a crear una revista que pase memoria y cuenta de lo que pasó en la semana. Pero no solo pasar memoria y cuenta, porque ya la gente lo leyó, ya la gente sabe lo que pasó esta semana, pero ellos no saben el porqué y las implicaciones de lo que pasó. ¿Por qué? Porque el diarismo es el qué, cómo, dónde y cuándo, y eso es rápido. Exacto, es eso mismo. Nadie se pregunta por qué, qué significa eso en el contexto sociopolítico, en el económico, nada. Eso no lo hace un una noticia. La noticia es eso, mototaxista arrollado por y no se sabe quién lo mató. Ajá, pero más nada. En cambio, ellos dijeron, ajá, mira, vamos a hablar de sucesos. Tal cantidad de personas asesinadas durante esta semana. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con los policías? ¿No están trabajando? ¿Qué pasa con la seguridad? Preguntarse por qué, ir a preguntar, dirigirse hasta allá, preguntar por qué está muriendo la gente. Eso es lo que ellos proponían. Y de ahí fue que nació el periodismo interpretativo, porque la gente empezó a preguntarse más. El periodista ya no solo cubría, sino que ya empezaba a preguntarse, ajá, pero mira, en los últimos 3 meses la cantidad de personas asesinadas ha aumentado en un 40%. ¿Qué significa eso? ¿O ha disminuido en un 50%? ¿Qué pasó? ¿Las políticas gubernamentales están funcionando o no están funcionando? Si no están funcionando, ¿por qué? ¿De quiénes son los responsables de que esas políticas gubernamentales no estén funcionando? Es decir, las preguntas van mucho más allá que el simplemente hecho de que un mototaxista fue asesinado. Pues eso se corrió por el mundo, porque entonces los progresistas estuvieron muy de acuerdo con esto, porque precisamente
El periodista también puede, el periodista tiene cerebro, puede pensar, puede generar predicciones. Ahora hablemos de tratamiento interpretativo. ¿De qué se trata eso? Bueno, hipótesis, por ejemplo. Hay cosas que tienen un sentido. Todo fenómeno tiene un sentido, una orientación en la cual va caminando. Todo fenómeno. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando para acá y voy distraído y ahí hay un montón de aceite tirado y hay unas conchas de banana tiradas y yo no las estoy viendo, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Me voy a resbalar y me voy a caer. Ese, en resumidas cuentas, es lo que hace un periodista interpretativo. Observa una cantidad de datos que le dicen, mira, estos datos cuantificables y medibles y comprobables, a mí me indican que este fenómeno se dirige hasta allá. Se dirige, entonces es una hipótesis, tú no puedes saberlo porque no puedes saberlo, pero sin embargo, tú y tu conocimiento de un área, porque hay gente que es tan especialista en economía, bueno, es que ustedes recuerdan aquí personas que predecían el debacle de la... De la economía estadounidense por lo de las hipotecas y todo eso. Eso lo venían prediciendo desde hace años. Es como una especie de opinativo, porque ciertamente yo estoy diciendo, mira, yo creo que para allá es que se mueve todo. Pero yo no lo estoy diciendo por capricho. Yo lo estoy diciendo porque hay unos datos y unas pruebas que me indican que para allá es que va. Las necesidades técnicas son los géneros. Son esa forma de plasmar la necesidad de información que tiene la gente y convertirla en noticia, reseña o reportaje. ¿Sí más o menos se entiende? Muy bien. Los géneros periodísticos, ya habíamos hablado de los géneros periodísticos. Fíjate cómo los describe Baena. Son diversos formatos, formas que se utilizan para escribir o expresar hechos o sucesos, y estos pueden ir desde la mera descripción de un suceso, el comentario reflexivo especializado del mismo. Ahí faltó como una letra, ¿verdad? Hasta el comentario reflexivo especializado. Fíjense que esto, comentario reflexivo especializado del mismo, es periodismo interpretativo. Eso es periodismo interpretativo. Y la pura descripción del suceso, ¿qué es? Noticia. Simple descripción del hecho, más nada. Descripción del hecho, noticia y comentarios reflexivos especializados, pues eso evidentemente es periodismo interpretativo. Primera información que se da de un hecho consumado o por consumarse, correcto. De una declaración, una opinión de interés humano, colectivo y trascendente. El objetivo de la noticia es informar a la comunidad de los cambios, las novedades y otros elementos que se produzcan en el entorno social y pueden incidir de manera individual y colectiva. Bueno, independientemente de esto que suena tan raro, vamos a hablar de la noticia. ¿Qué ustedes creen que es la noticia? ¿Qué tan noticiable es que esto se caiga así? A que el alcalde emitió una ley en contra de el consumo de alcohol. Aquí en La Grita. De eso se trata la noticiabilidad. Hay hechos que son más relevantes, que tienen como que más trascendencia, que tienen como que más impacto en la sociedad, y eso es lo que determina su noticiabilidad. Todos estos factores que si uno se los aprende, uno aprende a decir y a captar en el acto, mira, eso es una noticia donde vaya, ese hecho es noticiable. Entonces, los factores de la noticia son actualidad. Tú lo dijiste hace rato, ¿no? Lo del momento, lo que pasó ya, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Se refiere a un hecho que se produzca recientemente, debe ser actual, fresco, nuevo, inédito, desconocido. Es algo que la gente necesita saber. El hecho tenga consecuencias posteriores que afecta a la comunidad. Por ejemplo, cuando sucedió desafortunadamente la vaguada en esta temporada decembrina, expropiaciones de cementos, de industria cementera, porque según él, pues eso es elemental para el futuro desarrollo infraestructural de Venezuela, producir más viviendas y todo eso. Fíjate que Últimas Noticias hizo un trabajo espectacular ayer sobre el cemento y las cabillas.
Eso originó, esto se originó de una noticia, de que el presidente decidiera tomar la iniciativa de que el Estado interviniera en el negocio cementero y de producción de cabilla. Luego de que eso pasó, bueno, mira, de eso hay que hacer un trabajo, y no solo un trabajo, hicieron una infografía. ¿Qué es una infografía? Eso es un género periodístico, se le está trabajando ahorita como un género periodístico muy especial, que es presentar información de manera gráfica y agradable al ojo. Es muy visual, fíjate cómo ellos utilizan aquí los números, y sobre todo con números, porque leer en texto números y todas esas cantidades es muy fastidioso y difícil, y no solo difícil de leer, sino difícil de tipear, de redactar. Uno no sabe dónde meter una fecha, un número, uno no sabe eso. Pues la infografía empezaron ellos números, y acá los continuaron. Y también se pueden hacer todas las imágenes. Fíjate. Y puede ser de cualquier cosa. Ustedes han escuchado del Super Bowl, ¿verdad? Fíjate, esto quedó magistral, se los puedo ver para que lo vean. En deporte hay muchos yardas en carrera, o sea, 1500 datos hay ahí, y todos presentados en una sola hoja y fáciles de leer. Eso se está estilando mucho ahorita en los reportajes. Pero bueno, como les decía, el reportaje suele venir después de lo que tú quieras. Yo he visto infografías de... Ah, pues fíjense que en la noticia que les di hace rato del señor que lo operaron, ellos hicieron una infografía. El presidente Hugo Chávez sigue condicionado a la relación emocional que mantiene con los electores, al sentimiento de inclusión social y a la percepción en un sector importante del electorado de que no existe alternativas a la revolución bolivariana. La popularidad de Chávez en estos 12 años ininterrumpidos de gobierno, divididos en tres periodos presidenciales de distinta duración, debe analizarse en al menos tres bloques. Bueno, no sé, no encontré en el primer lead a alguien que entrevistaran. Bueno, pero en algún momento deberían usarlo, porque es como medio ególatra, medio asumir de que yo como periodista sé de esto. Este se encarga de profundizar en el hecho investigado, explica los pormenores, analiza caracteres, reproduce ambientes, sin distorsionar la información, por supuesto. O sea, yo puedo hacer mucho en el reportaje, yo puedo escribir mucho, adentrarme mucho, pero tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, ¿no? Igual que en la noticia. Y uno de los que es más difícil de hacer es el reportaje de investigación, como ya lo habíamos comentado, porque se requiere dinero para eso, o explica un problema. Yo no sé, a mí no me huele mucho eso, sobre todo por lo de una tesis, porque ya meterse con tesis y hipótesis es reportaje interpretativo. Pero ciertamente yo creo que ella se refería aquí a informativo o algo así, pero a mí eso no me huele mucho, porque cuando se habla de tesis, hipótesis en un reportaje interpretativo, insisto, es reportaje y tratamiento interpretativo. El reportaje descriptivo. Este reportaje relata situaciones, personajes, lugares o cosas, pero eso tiene que ver generalmente con una noticia. Que, por ejemplo, yo puedo hacer un reportaje de cómo son las condiciones actuales de los que vivieron la vaguada. Yo lo puedo hacer. Mira, a un mes de las vaguadas, ellos todavía están en el refugio, muchos abogan tal cosa, y según José, que está viviendo una situación, está pasando esto, esto y esto y esto y esto. O han recibido suficiente ayuda, o se les está consiguiendo las casas, o sea, todo eso se averigua y se hace. Es un describir la situación. Y economía estatizada como Cuba, hasta los regímenes capitalistas de democracia parlamentaria y las dictaduras militares, implican una acción frente al discurso dominante. A ver, porque está como medio confuso, pero es muy simple. Lo alternativo solo es alternativo si se lo analiza de acuerdo a su contexto. Es decir, lo diferente solo es diferente con respecto al estándar. Por ejemplo,
Si todos hablamos negros en una sociedad, lo alternativo va a ser el que se oponga y diga, ah, mira, pero yo soy blanco. En cambio, en la sociedad en la que todo es blanco, viceversa, lo alternativo no va a ser quien diga a blanco. Lo alternativo va a ser quien diga, mira, negro también se vale. Ahorita que no se escucha ni en la radio, ni en la radio, porque Jaureguina todavía está dando sus primeros pasos y además está capacitando a gente para que genere sus propios contenidos. Lo alternativo se opone a lo autoritario y eso es uno de los conceptos que más se debaten con respecto a de los puntos más interesantes y más debatidos sobre la comunicación alternativa. 88, cuando, o sea, épocas de control e intentos de controlar imperialistas precisamente de manera... Porque si nosotros estuviéramos aceptando de manera consensuada el imperialismo, bueno, es que nosotros hablamos y nos gustó y lo apoyamos. Pero